Hello, hello, my friend. Si quieren aprender a ordenar y administrar los efectos de Virtual DJ 8.3, quédate en el siguiente video. Vamos con la intro. Ok, youtuber, ya 30 de diciembre. Nuevamente por aquí, interfaz de Virtual DJ 8.3, versión 2018. Pues antes de comenzar, quiero dar gracias a todos por este año que ha terminado, como quien dice, por todo ese apoyo que me han dado, todos los likes, los comentarios, las personas que han compartido todo mi material por la web, por las diferentes redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, por todos lados, de verdad, muchas gracias. Para el 2019, pues, vendrá mucho más material, intentaré mejorar un poquito más mis videos y con el mismo propósito de enseñar un poquito el arte que yo sé para aquellas personas que también tienen esa pasión de ser DJs. Entonces, el video de hoy se trata sobre ordenar y administrar los efectos. Cuando miramos un efecto, nos encontramos que aquí sale una lista grande. Regálenme un segundo. Vamos a cambiar. Este es Virtual DJ de 64 bits. Vamos a cambiar el de 32 bits. Ok. Entonces, el efecto, si ustedes se fijan, hay muchos más efectos. Recuerden que para la versión de 64 bits el efecto tiene que ser también configurable o que sea de 64 bits. Como no han salido muchos, pues solamente los que son de 64 bits son los que son nativos de Virtual DJ. A veces tenemos tantos efectos que cuando vamos a colocar uno o buscar uno mediante la controladora o mediante el teclado, o así mediante el mouse, se nos hace un poquito difícil. Entonces lo que podemos es administrarlos, igual que hacemos con las carpetas de Windows. Ejemplo, quiero, aquí esta parte son los ecualizadores, tenemos dos ecualizadores. Entonces le doy clic derecho y le digo mover a una carpeta. Voy a crear una carpeta que llame ¿qué? O un grupo que llame EQ, de ecualización. ¿Listo? Automáticamente me creó la carpeta. Y dentro de la carpeta ya está el efecto. Y por aquí tenemos el de 30 bandas. Mover la carpeta EQ. Nuevamente, clic derecho. Si lo queremos eliminar, mover la carpeta o crear una nueva carpeta. Como lo estamos organizando, entonces mover la carpeta EQ. Y ya. Vamos a ver aquí la carpeta y aquí ya nos aparecen los dos efectos. Nos volvemos y de esa forma vamos organizando y optimizando. Es bueno ejemplo efectos de parada, entonces ahí meto todos los efectos de parada. Efectos de eco, meto todos los efectos de eco. Efectos de arranque, efectos de loop. Efectos, bueno, ya depende de ustedes cómo quieran administrar, buscar sus efectos. ¿Listo? Pero esta es una forma que me parece muy conveniente y a lo que vamos agrupando, pues esto se va a disminuir y va a ser más rápida la búsqueda. Entonces, ese es el videito de hoy, ese es el tips. Espero que les sea de mucha utilidad, que lo puedan utilizar y de esa forma optimizar su área de trabajo, que es el Virtual DJ 8.3. No siendo más, me despido, no olvides, si llegó hasta este punto, recuerde de dar un like, estamos en Navidad, época de compartir, no olviden que un like no les cuesta absolutamente nada, si no les gustó el video, pues den un dislike, comenten de alguna forma educada, claro está, y si es la primera vez que ve mi video y llega hasta este canal, lo invito a que se suscriba, que active la campanita de las notificaciones para que de esa forma esté constantemente en contacto con esta comunidad.
No lo olviden, escuchen mucha música, practiquen y sobre todo, pásenla muy bien. Hasta la próxima. Bye bye.